slowly in the last few years, of course, with so many more record labels searching for interesting music. There's a lot more openness to Colombian cumbia and tango and all that stuff. So what do you think about Chancha and Zizek and La Yegros and the new Argentine? It's cool. I mean, you know, it's a little bit tripped out and it's a little bit out avant-garde in the right kind of way, and it's exciting. You know, it's like when these records come to me as a DJ, as a broadcaster, it's, you know, it's something I look forward to listening to. Locos de la música, apasionados por una escena emergente, alternativo, argentino, que lo pusimos todo, la energía, el amor, las ganas y el tiempo en hacerlo presente para el mundo. Teníamos un momento histórico musical en el cual se hablaba mucho del productor de laptop, que estaba encerrado en su casa, en su cuarto, y de noche producía música. Y esa gente, digo, somos esa gente que hacía eso de noche, pero que a la tarde salía y se juntaba con otros para empezar a generar cosas. Algo estaba vivo, algo estaba pasando en ese momento, se sentía y se respiraba entre toda la audiencia. Primeros shows de muchos de los que después fueron artistas del sello, King Coya con Trip Selector, sí, unas veladas que eran épicas, y algo que estaba pasando era que era toda música inédita, era música original producida por los propios productores, siendo tocada en formato de DJ set, encadenado un tema detrás de otro. Ese espacio era el único lugar en el que uno podría exponerse a esa música, porque no existía, excepto en las laptops de todos los productores por separado. Inventé este proyecto, este seudónimo, ¿no?, que es Quincolla, con el cual empecé también con Cisec y toda esa movida de cumbia, electrónica y demás. Y bueno, y ahí también Mariana cantó en varios temas, hicimos un par de temas juntos, y en los shows, bueno, era como... era Quincolla fit La Yegros, después fui Quincolla y La Yegros. La Yegros presenta aquí. Cuando vi la luz fue cuando Dani me presentó el bendito, el chamamé, que cuando lo escuché, te juro que me largué a llorar y dije, no, este tema es para mí, o sea, lo tengo que cantar yo. A mí me pasó una cosa muy grosa con Mariana. Si bien yo vengo haciendo canciones desde siempre, pero por la conecta que tuvimos, sí, a mí me hizo poder componer para vos. No. Para nosotros es muy importante compartir este momento con Daniel Martín, el compositor de Viene de Mi. Estamos acá con Veno, el bajista de la banda de La Yegros. Junto con Veno decidimos arrancar a pensar a quiénes llamar y armar la banda, así que bueno, Veno fue como el pilar fundamental para que el show en vivo de La Yegros salga a la luz. Hubo mínimo un año, no sé qué pensás vos, para mí un año de experimentación, porque otra palabra no encuentro más apropiada, donde realmente presentamos un esquema como de banda, entre comillas, tradicional, de lo que puede ser una banda de rock. Creo que recién hace, por ahí un año atrás, que dijimos, wow, cómo suena esto en el vivo, y bueno, que ya la cosa está disparada hacia afuera, que ya es, ni siquiera es algo tuyo, ya es algo que lo entregaste así como al universo. Para mí la música que hacemos con La Yegros tiene mucho que ver con mis raíces, obviamente, que por un lado está el chamamé, que es la música que escuchaba desde muy chiquita y lo sigo escuchando hasta ahora a través de mi padre, que es el fanático del chamamé, y por otro lado mi madre, que también escuchaba a los guaguancó y todas esas movidas de la cumbia de épocas pasadas. La cumbia que yo recuerdo se tocaba cuando yo era chico, en los años 60, los guaguancó, y era considerada como de la clase baja, como algo, para el que estaba en el rock, era como algo así como... Berreta. Muy berreta. Sí. Visto hoy, esa cumbia era muy genuina, sumamente genuina, era muy parecida, muy cercana y muy pariente de la cumbia colombiana, que ese tipo de patrón rítmico y ese tipo de secuencia de acordes la podés encontrar desde México hacia abajo. Si es parte de la música mexicana norteña, tenés cumbia. Además de los corridos y las rancheras, hay temas específicos de cumbia. De ahí hacia abajo, hasta pasando por el sertão, por la música nordestina brasilera, que es otro palo, también tiene elementos de cumbia, y lo encontrás obviamente en Perú y obviamente en Ecuador. En este tiempo es como si se hubiera empezado a aparecer quizás un patrón rítmico musical que es latinoamericano. Por ahí como argentinos, como músicos que vivimos acá y que nos criamos acá, yo por lo menos lo vivo como desde un lugar como que emocionalmente a mí me genera como mucho movimiento, porque es muy fuerte para uno poder llevar tan lejos la música que uno hace, que te identifica, y que sentir que la gente desde afuera, que no entiende ni el idioma, por ahí ni conoce el ritmo, ni nunca se familiarizó con lo que nosotros hacemos, puedan como disfrutarlo de una manera tan verdadera, ¿no? Se enganchan por ahí por esta cuestión más estética, más moderna, que puede ser la electrónica, pero a la vez nosotros estamos como llevando también nuestra tradición y eso me parece súper importante, ¿no? Me detuve en ver en traducir algunos comentarios de francés del Viene de Mi. ¿Viste? Hay muchos comentarios. Sí. ¿Comentarios dónde? En YouTube, ¿viste? Del video. Claro, porque ahora lo están pasando en la tele, entonces como que está teniendo mucho auge, entonces escriben todo el tiempo, ¿viste? Porque claro, ¿viste? A mí también, hermano. No la puedo creer porque está buenísimo eso, ¿no? Sí. Buenísimo. Ese me emociona. No, descontrol. Uno disfrazado de papa. Que también hicimos doble show, uno a las 7 de la tarde, ¿sí? Y otro a las 11, y la misma gente volvía a ver el show. ¿Sí? No sabés, ahí firmaban autógrafos, la gente, los varones bajaban los pantalones y querían que les firmen el culo. Yo creo que el de París es el primero, o sea, que me pone loco porque están todos así y empieza la monada, ¿viste? Sí, con la intro. Yo estuve con Emi, es un nuevo sello. Sí, ¿y qué tal? ¿Buena onda? Bien, sí, la verdad que están avanzando, están recibiendo muy buen feedback de la industria, de las radios y todo, y nos pusieron unos mangos para la gira, así que yo re contento. Así no tengo que dormir en cualquier lado toda la gira, puedo pagar los músicos y todo eso. Es un sello discográfico, bueno, ¿cómo se hace un sello discográfico de las cenizas de los demás sellos discográficos? Entonces era como, salía el disco nuevo de Chancha de Circuito, y en paralelo salía un mixtape gratuito, en el cual era la forma de que la gente que no podía comprar el disco porque no vivía en Argentina, porque no tenía tarjeta para comprarlo online, podía escuchar como una especie como de mixtape del disco, que tenía nada, los temas del disco, algunos mashups, algunos remixes, cosas como medio ilegales. Y bajarla gratis. Y lo bajaban gratis. Y esa fue la forma en la cual los mix de cada uno de los pibes se escucharon un montón por un montón de lugares. Eso llevó a que la gente lo compre o que la gente lo vaya a ver en vivo. Y así fue cuando llegamos, no sé, a España, a Noruega, a Londres, un montón de lugares con Grant y con el Remolón, en los cuales la gente nos conocía. King Coya, La Yegros, Tremor, Freakstylers, a cada uno que editó un disco con nosotros, lo llevamos de gira. A Mariana, la primera vez que la veo era en el año 2004 o 2005 en la trastienda tocando con Gaby Kerpel, y en el 2008 sube una gira, la primera gira de Cisec en Estados Unidos. Nos encontramos con ella en Nueva York. Fue la mejor fiesta de la gira. Estamos yendo a Frankfurt a buscar La Yegros. Y ahí lo vamos a subir 2 horas y media más para una ciudad que se llama Mülheim an der Ruhr. ¿Tienes problemas? Nada. No, ¿vos ya? Perfecto. Bien, bien. Ideal. Bueno, ya me relajo. Siempre, digamos, compongo, digamos, con la psicodelia que yo puedo tener en el momento, pero pensando cómo la escribirías vos, ¿viste? Cuando yo digo, este tema está hecho para Mariana, sí, o habla, no es que hable de ella, están hechos, sino que están hechos desde la subjetiva, es decir, ¿qué diría Mariana ante esto? Claro. ¿Viste? Sos como una chica muy sofisticada, pero que tenés mucho barrio, ¿viste? Y que tenés en serio, digo, y para mí era y sigue siendo muy disparador para componer. Viene de mí, ¿viste? Que dice, simplemente habla de un tema de amor, ¿viste? Claro. Es un tema básicamente que habla de amor y que para mí es la primer cumbia que yo hice en mi vida, digamos que Gaby la formalizó como cumbia, ¿viste? Entonces para mí está bueno que empiece diciendo yo no bailo la cumbia, atenti, pero yo hago algo más importante que bailar la cumbia, dice Mariana, digamos, que es que me entrego de este modo así sexy y amoroso, ¿viste? Bueno. Sobre la cumbia, ¿viste? La cumbia me lleva a este estado, entonces como mi visión de la cumbia, ¿viste? Del Viene de mí, hay algo que, si bien yo sospechaba que algo de eso iba a pasar, algo de esto iba a pasar, pero nunca, por suerte, creíamos que iba a pasar esto. Digo por suerte porque está buena la sorpresa. Totalmente. Además, es casi el único tema del disco que no tiene ningún elemento realmente electrónico, salvo un bombo. Después, como re tradicional, y me acuerdo que en reuniones hace muchísimo. El disco tardó en salir, pero habrá sido, no sé, 2010, por ahí. Sí. Le mostramos a Diego y Grant en ese momento. Yo dije, este tema tiene que ser el tema de difusión cuando apareció Viene de mí. Y lo pusiste primero. Lo puse primero también, obviamente. Sí, a mí también. Pensé yo que se equivocó. Yo también pensé que cómo la está piqueando. Exacto. Porque no era electrónico. Claro, porque era el único que no era electrónico y decíamos, es como que se desencaja del resto, ¿viste? Pero después en el vivo nos dimos cuenta de que estaba bien. Sí. Estuvo muy bien la elección. Después vino todo lo del vivo, que eso también, digamos, es re loco. Porque una vez más tenés que ir a otro país para convencerte de lo que estás haciendo está buenísimo, porque acá te iba bien, pero nunca fue lo que pasó en la Radio Nova. Fue Funhouse, Europa también. Cuando te veo, se me cantó a las misiones, porque ya siento ahí tu piel que me provoca por dentro, lo siento. We got the song Viene de Mi from La Yegros last year and just fall in love in the voice, the arrangements, the refrain and the hook. Really slow, not a brutal thing, but a beautiful song. And we put it on air and people started to send emails and to write on Facebook, hey, what is this? Really? Where can I buy it? It was impossible to buy it. So it was a phenomenon somehow. I asked the listeners about their favorite songs. We took 20 of our really lovely special one, and Viene de Mi, La Yegros was #1. It's a fantastic song, and it shows not only that good music can be appreciated, it shows also that we as a radio station, if we are in love with the music and we push the song and the music, there is a response from the listeners. And that's good. That's good for the musicians, but that's good for us at the radio station. Wow, that's amazing. It's amazing from a record label also, because it's an independent record label, it's an independent release, it's one single. Of course I know the artists published by Cisec are not the most successful artists in Latin America, of course not. There is something special concerning the musical aesthetic, the proudness of the production, the way to search for new musical dimensions. This musical expression we are getting, the feedback that we are getting from the people, from the listeners, is so great, and it shows how intelligent and how good it is when artists are using their own roots, working, making some researches concerning their own roots, and when they are open to all the developments of the pop business, looking for new sounds, new combinations. And I think Cisec was definitely in the last years one of the major labels in touch with this approach, and that makes it so attractive for us radio makers in Europe. Sure. All my contacts with Latin America, in the Caribbean and Africa, of course Africa, also shows that there is such an enormous potential, culturally and politically speaking. And for me, it's a big source of information and of karma, because here we have everything. Okay, most of the time we don't have the sun. Today we have the sun. Beautiful. Yeah, but you know, looking to Germany, Germany doesn't have any crisis. Germany is completely healthy in a certain way concerning the economy, but it's not enough. You need the curiosity, you need the culture, and the inspiration for that, and the messages concerning those topics, they are somewhere else, and we have to come together. That's my hope. Hubo Mulfey, fue un flash alucinante, porque nos sorprendió, como que no esperábamos que, digamos, que el recibimiento sea como tan, ¿no?, tan efusivo. Sí, es loco, aparte es un pueblo, ¿viste? No es que estábamos en una mega ciudad. Sí, pudimos conectar con artistas también copados, conocer gente nueva, que después fuimos a otras fiestas y nos encontramos, y eso también está buenísimo, como intercambiar cultura, la cultura nuestra, como por ahí con bandas de África o de Barcelona. Para ellos nosotros somos exóticos. O sea, totalmente. Venimos de un lugar muy exótico y sabemos cosas, un planteo muy diferente al que ellos están acostumbrados, melodías muy simples, pero con mucha pasión y con una rítmica que grubea. Ya había una energía recopada, y cuando salimos dimos los primeros dos pasos en el escenario, fue un aplauso tan grande que fue solamente decir al micrófono, hola, ¿cómo están, amigos? Y ya estaba todo fluido. Las aguas se agitan, la muerte se mece, bendita sea la tierra, los ríos, las estrellas. estrella, la luna que alumbra la huella del guaraní, 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 guaraní. Ven, 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 bendito, ven, 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 bendito, ven, bendito seas del chamamé. Holanda. Las ganas. ¿Cuántos países en un día? ¿Cómo es eso? En 2 horas. 4 países en 2 horas. Bienvenido a Francia. Allez a mí. Allez a mí. Salut la baguette. Allez petit. Allez petit. Horas más tarde llegamos. Hola. Hola. Mariana, perdón, a dos. ¿Cómo estás? 1 o 2. Gracias. Pero no es un problema. Yo de confesarles que ya no tiene mucho tiempo que me levanté. Porque ayer me fui de fiesta y ya tenía mucho tiempo de no haber comido. Y tomé un poco. Bueno, este es mi salón, este es el comedor. Allá está mi oficina. Y queremos conocer la cocina-baño. ¿Y la ducha? Hay que encontrarla. Ah, está acá, mira. Increíble, va a ser mi primera vez que me bañe adentro de una cocina. Y no la última. No la última. ¿Y entonces qué? Salieron muy temprano, desvelados y crudos. Sí. Crudos. Crudos en la palabra, ¿no? Qué buena palabra. Tuvimos un excelente show anoche. La sala estaba completamente llena. Sí, a mí me sorprendió. Yo pensé que iban a ser como más fríos, más distantes. Y más como en ese tipo de festivales. Muy demostrativos, así como muy... Sí. Mucha euforia, ¿no? Sí. París no les encanta, ¿no? No conocemos. Sí, esto es la primera vez. Ninguno de los que de la banda conocemos. Este es lo primero que vemos, ¿no? Lo primero que conocemos de París es esto. ¿Es verdad? Tu casa. Iluminada por la Cruz del Sur y el repique de una cumbia guerrillera en Guatemala. Iluminada la niebla, la ruta, la sierra. Iluminada para que tú me encuentres. Iluminada al borde de un mundo tan chico. Tu color, tu barrio, a mí me da lo mismo. Y que me voy, 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 voy. Que me voy de este mundo y vuelvo iluminada por tu recuerdo. Que me voy de este mundo y vuelvo iluminada por tu recuerdo. estaba, yo lo que hice fue limpiar y bueno. Claro. Como todos, pero todos hicimos eso, sí. Qué bueno, ¿hace cuánto están? Hace casi 3 años. La línea 9 es de Montreuil, que es un barrio obrero. La línea 1 es de Vincennes, que es un barrio rico. Lo curioso es que aquí, en esta calle se llama Solidaridad, porque la frontera entre Montreuil y el corredor del frente es Vincennes. Entonces, todo lo que se llama es Vincennes. ¿Y vos dónde sos entonces? También, yo soy de Texas. Ajá. Sí. Okay. Hablas súper bien argentino. Sí, vivo en Argentina hace 8 años. Ah, claro. Sí, casi. No se te nota el acento para nada, americano. Fabio no lo... Sí. ¿Tu historia cómo es? ¿Hace mucho estás en París? 10 años. Ah. ¿Y eres colombiano? Colombiano. ¿De qué parte? Del campo. Ajá. Sí. Bien. Y luego estudié en Bogotá, me fui a un frío a Bogotá y luego me vine para acá directo. Y luego me fui a Polonia a estudiar. Bien. Teatro. Teatro. Y trabajé con mucha gente, actores. Y todo el equipo de Tadeusz Kantor. Yo los conozco muy bien. Y aquí hicimos una asociación de amigos de Tadeusz Kantor. Estamos haciendo una obra de... Somos 2 personajes que yo actúo también. Los 2 somos calvos. ¡Ah, sos calvo! ¡Ah! Mate acá. Horas voy a pasar acá. Gotan Project un día nos mandó un mail para pedir que hagamos que Chancha haga un remix de un tema, y al mes nos mandó un mail para pedir que un tema del Remolón, y así dijimos, che, ¿qué están haciendo estos tipos? Porque están haciendo un montón de remixes y no nos contaban nada, hasta que un día de golpe nos contaron que iban a sacar La Revancha de la Cumbia, que era como un disco de Gotan Project que hace 10 años, pero versionado por un 70% de los Cisec. Está buenísimo. Estamos aquí en el 10, vamos a visitarle a Philippe Cohen-Solal, que es uno de los fundadores y creadores de Gotan Project. When I heard the sound of your label, of all the artists you produce, I thought this is electronic music, the real electronic music, and this is really Argentinian music. Mm-hmm. This is really folk music or cumbia, and this is, they know their shit, you know, they know their thing. But in a way, the sound of Zizek is the continuation after the sound of Gotan Project. In a way, we had the same approach in music. We try to make the people dance with really digital culture and roots music. Right. And I think the movement of music and what we can call cumbia digital or nueva cumbia or tropical bass, or all the music which are based on different sounds from different parts of the world. It's growing because it's you can stop this movement. The big difference is now the small cultures are everywhere also and stronger. Mm-hmm. And someone who's making music in Peru or not only in Buenos Aires but in the countryside, I know, Corrientes or I don't know, or even more in the village. Even he can do music, and you can bring it to a wider audience. Exactly. I really remember how it was in Paris in the late 80s, early 90s, where we were doing the first parties, rave parties. We were 80 people in Paris, really DJing, dancing. We were 80, and after the party after, we were 200. Estamos en Minimal Towns en París. La estación de metro Gambetta. Vamos a buscar a La Yegros y su banda a correr un poco la ciudad de París. Interminable. Oh, hay un ascensor. ¿Qué quieren hacer? ¿Ascensor? Estoy arreglando hospedaje para 8 personas en 2 días en Ámsterdam. Un pedido especial del último momento de artista, así que estoy tratando de acomodar sus deseos para que la gira sea más divertido, más copado y más cultural para todos. Y parece que los amigos de Skip and Die, que es una banda de Sudáfrica con quien estamos colaborando ya, nos van a hospedar. Así que 8 personas en Ámsterdam en 2 días, lo tacho de la lista y sigo el resto de la gira. Vamos a pagar para 8 personas en Ámsterdam. ¡Vamos! Gracias ahí, qué bueno. Algo del subte, pero eran como millones de escaleras subiendo. Me quedé sin aire. Oh. Vamos a Amsterdam, vamos. Bueno. Alegría. Tenemos nuestros paquetes. Barrio histórico, hermoso, típico, turístico. Empezó como a surgir esta cosa de la cumbia, empezó a haber toda una movida con los artistas. Gaby Kerpel se transformó en King Coya y empezó a armar todo su set, digamos, cumbiero electrónico. Axel Krieger también, Chancha, había como que se empezó a gestar. Sí, como que nació algo ahí para todos. Realmente, para nosotros, sí. Para mí fue como, yo nací ahí también, claro. ¿Viste? Empezamos a pensar con King Coya, viste, como bueno, a armar un par de temas, y yo tocaba invitada después en su proyecto y qué sé yo, y ahí apareció Cisec y fue como que encontramos dónde estar, claro, dónde estar, dónde mostrar. Claro, yo creo que La Yegros terminó de pulirse ahí también, viste, como que bueno, por ahí ya todas esas crestas y qué sé yo se transformaron en plumas. Claro, en plumas, la diva, claro, apareció. En plumas. Buenos Aires no era Nueva York, no era Berlín, no éramos Madrid, esto no era San Pablo, esto con suerte era Buenos Aires, que era un lugar donde se mezclaban un montón de cosas diferentes, había mucha calidad artística, también estábamos en un momento en el cual había internet, como más, digo, estaba la banda ancha dando vueltas, y uno podía bajar música de cualquier lugar del mundo e influenciarse, y creo que fue una forma, como decía antes Guillermo, de mirar para adentro, y que cuando los escuchabas decías, che, pero mira, tiene como un sonido que puede ser de minimal techno alemán, pero esto es cumbia, esto es folclore, es un tratamiento de las melodías de una forma diferente, es un tratamiento mucho más argentino. Creo que somos parte los tres de toda una movida que se está dando en la Argentina, ¿viste? No sé si en Latinoamérica también, pero sí en la Argentina a través de Cisec y todo esto, y también gente que está trabajando independientemente en el mestizaje, ¿viste? Pero ya seriamente el mestizaje de distintas músicas con la electrónica, con el rock, ¿viste? Sí. Y desde la música, desde la lírica, desde la interpretación, ¿viste? Uno ahora ya nadie se asusta si estás haciendo una samba y en el medio rapeás. Claro. Está buenísimo. Mariana, ¿dónde estamos? Ni idea. Venía durmiendo todo el viaje. Vamos a una ciudad medieval que se llama Provins. Estamos yendo a filmar con todos los muchachos acá. Vamos a hacer unos temas acústicos. ¿Cómo conociste? La radio pasa la canción Viene de Mi. Viene de Mi, claro. Sí. Yo vivo aquí por 5 meses, aquí, solo, aquí sí. Y descubrir el grupo aquí es qué bueno. De repente vemos 2 chicos que se aparecen y yo la imagen que tengo es que se sonreían y nos miraban y se reían y qué sé yo, llego, qué buena onda los pibes. Y sacan la cámara, qué sé yo, y se acercan a Grant para preguntarle si era La Yegros y que bueno, que nos conocía y qué sé yo. Entonces también es como sorprendente de repente estar en primero en un país desconocido, después en un lugar tan lejano a una zona céntrica y que pasen solo 2 personas y te conozcan, es como... Que llora una pena, que sufre más que ninguna cualquiera. Es la selva cuando se desvela, esa morena mueve la cadera. Con un vestido de dulce en la boca, de luces preciosas que llora en madera. Con su cadera que se bambolean, las penas que adentro se van para afuera. Y lloran, trocitos de madera, la niña misionera no para de llorar. Y llora la pena de su tierra, moviendo su cadera, no para de bailar. ¡Ale, ale! Era un suegro, hoy se llama la vuelta. Grande, chiquito. Día 2 en París. Fuimos a Provence a filmar un par de canciones en lugares increíbles y a la noche aquí estamos en una fiesta tropical ya. It was in Paris. It was in Paris at the Boubs de Chaumont park. There's a bar and a restaurant in this amazing park in the middle of Paris. All right. Like in Ménilmontant and it was like open to the public and it was free and it was like, where are we? It was really strange. Yeah, it was a park and a restaurant inside the park. It was super fancy, but then upstairs there was like a dance floor for like, I don't know, 200 people. Yeah. En la tropical, on va accueillir La Yegros ce soir en live, spéciale surprise pour la tropicale. Vous êtes prêts? Allez, maman! Nice. So yeah. It was a surprise show. It was a surprise show for La Yegros. She just got on the mic and did a couple of... Estamos aquí en el medio de Holanda, parece que hace 5 días hay problemas con el agua y hay un autopista cerrado, entonces en vez de llegar en 1 hora a Amsterdam vamos a llegar en 3. But it's going to take about 10 hours. Yeah. Amsterdam, olvídate que no nos vamos a ver hoy. Pero mañana igual tenemos todo el día. Sí, tenemos todo el día hoy. Y el celular sin crédito una vez más. Lomer en Ámsterdam, número 25, destino final. Nos va esperando un amigo de la banda Skip and Die que nos va a hospedar para hoy, los pibes. Joyce. Hi. Grant. Yuri. Nice to meet you. Yuri. Really nice to meet you. How you doing, man? Crazy. This is Ali and Maya. Hey, great to meet you. Nice to meet you. Hi, how are you going? Nice to meet you. Nice to meet you. Well, let's first put your stuff inside, right? For sure. Did you guys eat at all? Not so much, no. No, we were snacking on the road the whole time, but nothing formal. Beautiful entrance. Yeah. Voila! Oh, wow. Yeah, so it's an anti-squat situation. They just keep me here to prevent it from being squatted, actually. Right. And yeah, I don't know, it's a good deal for me. There's it's a lot of space, and I feel very fortunate to have a studio here and a place for people to stay. Tenemos un super micrófono, unos super teclados, tenemos un Hammond. This is from Leslie. And Leslie. We have a day off, and Mariana really wanted to come, and we had the van. And oh yeah. We have to go to Utrecht anyways tomorrow. We have to go to Utrecht anyways tomorrow. Yeah. How is it, you know, being a record company in South America? It's a bit of a struggle, but it's also it's a bit of an adventure, you know. Like it's yeah, there's a lot of music and a lot of artists and a lot of places to play and stuff like that. So we don't sell a lot of records, but we do a lot of shows. Yeah. All right. Yeah. To enjoy being on a like a real struggling label more than, you know, being on something that gives you a lot of fake money. Yeah. Yeah, it's just, you know, I wish they sold more records and made a little bit of money. Yeah. It's certainly been a fun experience. Yeah. But economically, it's difficult. Mm. But I don't know, it's been growing, like it's been a steady growth. Sonido. La segunda tocada. Recién, y ya siento que tenemos un rock encima que no podemos más. very, very nice music. Nice. From Argentina. Ah, okay. Seguimos buscando gente para que nos vengan a ver hoy a la noche en Uther. La cumbia es una de las músicas bailables más interesantes que existen en América Latina, entonces que yo siempre me gustó escuchar cumbia y poner cumbias, y siempre tengo alguna playlist de cumbia cerca. Siempre pensando de que un día algo pasaría con la cumbia, y está pasando ya hace mucho tiempo en América Latina. Todavía no llegó concretamente a Europa. Llegó, pero es muy underground. Entonces yo lo que creo es que puede llegar mucho más fuerte, porque lo que pasó con la música cubana a lo mejor se puede repetir con la cumbia un día. Por eso La Yegros me parece un punto interesante para levantar ese nuevo interés que creo que existe. Can you something tell us about the band you're playing with? Is this your usual band? Desde hace ya un año y medio que venimos tocando con los mismos músicos, y eso para mí es un placer porque es muy importante sentir como que también la banda está afianzada y que vamos avanzando juntos. What do you want to achieve with your music? Que bailen y que salgan felices de cada show, eso para mí es lo mejor. O sea, ver a la gente que se va sonriendo es como decir, uff, bueno, logramos lo que uno quiere, ¿no? Poder como generar alegría a la gente. Latin nu cumbia argentina. Viene de mí. Viene de mí. Viene de mí lo escuché por primera vez en Radio Nova. Me dio algo fuerte enseguida, es decir, que llevaba un aspecto melódico y al mismo tiempo llevando algo moderno, y con la voz de Mariana, que es muy hipnótica. No creo que un género en particular llegue a Europa. Creo que es más una onda tropical, algo así, ¿sabes? Entonces que pues Viene de mí me parecía ser la canción ideal para intentar de empezar algo. ¿Investigaste un poco sobre eso? Sí, bueno, era fácil, vas a la web y ya está. Y desde que tienes el nombre de la cantante ya está, luego llegas a Cisec y a Grant muy fácilmente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en el camarín del Raza, Centro Cultural de Utrecht, muy lindo. Bien. Y estrena La Yegros hoy en su primer show de Holanda. ¡Epa! Así que vamos a ver cómo bailan los holandeses. Entró un señor a decirnos no, por favor, este show no puede terminar acá, o sea, vuelvan otra vez. Bueno, ¿qué hacemos? Y salgamos. Claro, el tipo fue a buscar a toda la gente de Nóriga, vuelvan, y volvieron, hicimos 6 temas más. Buen día. Buen día. ¡Fuimos! Solo por el chamamé, tal vez acá todavía en Europa no es un ritmo tan conocido, y Trocitos me parece como que va a llegar como más, a más público, ¿no? Es más fácil, sí, más fácil. Sí. Luego lo que el público no conozca el chamamé no importa. Ah. No importa, porque si el ritmo es algo que... Porque en el vivo no sé cómo la gente se enganchó, porque este tiene el estribillo que dice ven, 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 y la gente como que por ahí no sabe que silbió, pero les gusta sí. Mucho como eso de ven, 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 viste, y explota de repente y baila. Cuando un artista canta en español o en otro idioma que no sea ni francés ni inglés, acá en Francia, lo que es importante es que sea, o que sea de mucha emoción, o que sea de muy bailable. Ajá. Entonces, que la mezcla que habéis conseguido hacer con tu disco, creo que está bastante bien dosada, claro, a nivel de producción. Linda. Sí, bonjour. Todo lo que es la televisión. Sí. Entonces todos los programas de televisión, todas esas cosas, ellos ya están hablando con mucha gente en las cadenas de televisión para que vayas a tocar, a entrevistarte o hacer un programa contigo, y ya están hablando y pasando el disco y todo eso. Entonces que ahora pues tienen que esperar que la gente diga, ah, sí, qué bueno. Entonces que con Arnaud, cuando tengas una entrevista con periodistas de websites, blogs y todas esas cosas... La biografía. ¿La biografía? Ah, no. Toma, ya me llevo una. Wow. Claro. Me llevo dos, una para mi mamá. Sí. Profesor Mariana, La Yegros. Aurelia. Me llamo Aurelia y yo trabajo por la radio. Y el miércoles vamos a hacer le move con Herberizen. Ça fait partie des 2-3 albums qu'on attendait vraiment avec impatience pour l'année 2013. Ça fait plusieurs mois qu'on avait découvert ça, La Yegros, découvert au Women. Maybe it's more than music, it's about society changes and mentality. We discover old other cultures from the past, and maybe a deeper musical culture. It's really, really interesting, and it sounds, even with all these old references, it sounds so modern, so electropop. That's brilliant. Con su cadera que se bambolean, las penas de adentro se van para afuera, y yo, las penas de su tierra, moviendo su cadera. Cuando eres director artístico o AR, siempre estás buscando cosas nuevas. Entonces que la parte más importante es tu red, y uno de esos elementos pues es Radio Nova, efectivamente. Estamos en el centro de París, vinimos a visitar a la gente de Radio Nova, lo cual nos dieron mucha pelota con el track Viene de Mi. Like just to see right, it can come like that. Yeah, yeah, for sure. We'll be back. This is our main studio where we do. This is all the staff managing touring of La Yegros. Okay. La Yegros is resting, so maybe she could come later. Okay. Okay. Why do you think La Yegros has had like, I don't know. Why do you think the reaction has been so positive? Because the track is good. Yeah, it's really good. This is just fucking good track. Yeah, that's no explanation. Right. Good music, good track. Now with internet, people just, hey, I'm here. Listen to my music. Okay, I like you. Blah 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 blah. But people don't have to have record or record players. They just do music on their computer. They can share. Something on the ground doesn't stay on the ground very long, for a very long time. So you have to be open mind, open ears, open almost everything. Why do you think France is so open to music from around the world? We don't realize it's so open as you say, but Well, Radio Nova is a perfect example. Yeah, but we can talk to the Germany audience, to the United States audience. We have a lot of listeners on the internet. Mm-hmm. I don't think we talk to the French audience. We talk to a world audience. World audience, yeah. But we managed to have something interesting now. Yeah. Listeners are not. Yeah, but it's strong on the ground. Yes. Yeah. 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 So Radio Nova would be like the closer to like a college radio station, like if you had to compare it to the American system, or would it be? I think it's an interesting mix between a college radio and a commercial radio. And something about that track stuck out from the rest, or it resonated with maybe for your audience? Or in my opinion, I think more than that, accordion in the cumbia speaks to French people. This is a sound that you can labourer and things like this. So there are something that resonates. For sure. But the magic of what happened to La Yegros, we can't explain. It's right. The magic of the music. Chamamé, antes que nada, yo lo conocí gracias a mis padres, porque ellos son de Misiones, y el chamamé, Misiones es una provincia que queda en el norte de Argentina, y ellos nacieron ahí los dos, se criaron ahí, y de grandes vinieron a vivir a Buenos Aires. Entonces mi padre sobre todo es un fanático del chamamé, que me hizo escuchar toda mi vida sin querer, porque él es un fanático de la radio también, y andaba con su radio para todos lados, siempre cuando, no sé, hasta el día de hoy que viene a mi casa viene con su radio y la enchufa y escucha chamamé. Entonces es como que inconscientemente el chamamé está dentro mío. Y esta cuestión de poder como mezclar lo sofisticado de la electrónica con por ahí la voz más gutural, más primitiva, más de nuestras raíces latinoamericanas, me parece que es una manera de expresión que yo siento que me sale del alma. It's becoming a more level playing field now for artists from around the world. You know, everyone can access all forms of music much more readily than they could when I was growing up or when you were growing up. I mean, like, you know, YouTube didn't exist, Spotify didn't exist, so if you wanted to hear it, you had to buy it, or maybe your library had it. So kids in Argentina have the same influences to some level as kids in East London. And that's creating a lot of excitement, because whilst you can have the same influences, you've also got your local influences. And you know, the global melting pot of music is becoming more exciting because of that. And I think, you know, one thing that is happening at the moment is the sort of old school perspective of world music being something for, you know, the bearded kind of connoisseur of these strange sounds from around the world. That's gone. You know, music from around the world is just contemporary music. It's just new music or old music. It doesn't matter where it's from. And I think people are way more open-minded and interested in musical tourism, you know, traveling around the world through your ears. That's good fun, it's exciting. And I think that represents real opportunity for people from South America, from Argentina, from Colombia, Senegal, you name it. You know, if they can reach an audience and connect with that audience. Bueno, aquí estamos en la revista Los Irrompibles, una revista histórica de Francia y de la música. Vamos a hablar con Stefano un poquito. A little tour, maybe? Yeah. And the magazine, how long has it been? 27 years. 27 years? Yeah. Nice. And how long have you been at the magazine? Almost 20 years. Wow. Yeah. Yeah. From the original group. Almost. Yeah, from the... Et je suis arrivé à Zizek relativement récemment, en fait, avec la compile Buenos Aires, la dernière qui est sortie l'année dernière, Future Sounds of Buenos Aires. C'est là que j'ai découvert plein de morceaux du catalogue de Zizek et que je me suis intéressé d'un peu plus près à ce label. Alors moi, lors de mon séjour à Buenos Aires, j'ai découvert en fait que cette ville était très européenne, très influencée par l'Europe. La population est européenne, j'avais l'impression un peu d'être en Italie ou en Espagne. J'ai découvert aussi en rencontrant des musiciens qu'ils étaient passionnés par la musique européenne, par le label War, par Björk, par la musique électronique allemande. J'ai découvert aussi que beaucoup d'Argentins se présentaient comme italo-argentins ou hispano-argentins, donc ils revendiquaient vraiment cette cette origine européenne. Et après, ce que j'ai trouvé très intéressant chez les artistes du label Zizek, c'est justement qu'ils essaient de trouver une identité vraiment argentine, en allant vers la musique des Andes, vers la musique indienne, aborigène, on dit. Ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce retour aux sources, vers des musiques qui passent pour des musiques de paysans, des musiques de montagnards, qui ne sont pas forcément valorisées dans certains pays. Là, il y a vraiment ce retour aux sources d'une population jeune et branchée, vers des musiques rurales. Et ça, ça me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup quand des musiques modernes. Ce que je trouve intéressant chez La Yegros, c'est que par rapport au reste du catalogue Zizek, c'est une chanteuse, c'est beaucoup plus pop, c'est pas de la musique électronique, c'est pas de la musique de DJ, c'est pas de la musique de producteur, même s'il y a un producteur, c'est de la pop, donc des chansons, c'est des ritournelles. Moi, son tube Viene de Mi, ça me rappelle un petit peu ce que chantait Manu Chao il y a une quinzaine d'années en France. Voilà, c'est une chanson facile à mémoriser, chaleureuse. C'est un peu ce qui va faire la différence, je pense, avec d'autres artistes de Zizek qui sont peut-être plus dans le créneau électronique. El 17 de mayo, acá en París, y es un día muy especial para mí porque es un día que esperé hace mucho tiempo, hace muchos meses. Vamos a tocar por primera vez en París con toda la banda. Ellos tienen ganas de recibir lo folclórico y nosotros tenemos ganas de mostrar lo contemporáneo, y entre las dos cosas llegó como el momento, así se dio ese sincronismo. Bueno, es una nueva mixtura, algo nuevo se está generando, de decir, tantas culturas se vienen entre comillas chocando, pero es como un caldo que va haciendo explotar una nueva cultura. No toca a ellos, les falta toda esta parte de sangre y tierra que tiene Latinoamérica, y de la Pachamama, que está súper presente en toda Latinoamérica, y ellos desde hace unos años es como que les sorprende. Entonces como que también fue en un punto con lo que tenemos, poquito, mucho, lo que sea, empezar a buscar ideas y empezar a mezclar cosas. Yo con los mashups era como empezar a mezclar, no sé, voces de reggaetón con bases de dubstep, con cosas de folclore, con cosas de electrónica. Entonces creo que ese fue un poco todo eso, Cisec Records, Cisec Club y todo. Fueron momentos así buenísimos. Me ha pasado de buscar por Soulseek, a ver qué tiene en el disco duro este otro colega, este otro usuario, y encontrar que había música que había sido editada por mi sello en el disco duro de un tipo en Los Ángeles, en Finlandia. Esa primera idea de poner a Buenos Aires y el sonido emergente de Buenos Aires en el mapa de la música urbana mundial, yo creo que lo logramos. Zizek fue eso para mí, se convirtió toda mi pasión de cultura, de viajar, de conocer nueva gente, de arte, de música, en un trabajo. O sea, es el sueño cumplido para mí. Fue todo. Es tan impactante y tan importante ese momento en París, cuando hicimos la primera gira y nuestro primer show en París. Como que dije, wow, gracias, pensé que tenía que morirme y volver a nacer para vivir esto. Entonces fue como un regalo, como que sentí que eso, que volví a vivir, como que dije, bueno, listo, acá está la otra vida que pensé que iba a tener que vivirla dentro de no sé cuándo. Y bueno, por eso que para mí ese show fue como muy importante y me emocionó, porque cerré los ojos y dije, esto era lo que yo quería vivir desde que era chiquita. Va a ser un show que va a marcar seguramente mi vida, porque bueno, nunca me imaginé venir a una ciudad tan lejos desde mi país, desde mi casa, a tocar y sabiendo que hay mucha gente que se sabe las canciones, como que en un punto es como el sueño de cuando era chiquita, que soñaba y agarraba el cepillo de pelos de mi mamá y me encerraba en el cuarto de ella con un espejo enorme que tenía y cantaba, y cerraba los ojos y me imaginaba a la gente cantando una canción que yo cantaba y que todos la coreaban, y para mí era como ese sueño de decir, wow, esto es lo que quiero hacer. ¡Argentina! ¡Viene de mí!